¿Qué tal amigos de Atomics? Yo soy Jorge Díaz, hablo un chingo y esto es Atomics Daily News. Semana de rumores, comenzamos con Far Cry 4 Game of the Year Edition que podría llegar este año. No es extraño que juegos exitosos salgan de nuevo a la venta a los pocos meses de su lanzamiento, pero con la inclusión de todos los contenidos lanzados posterior a su salida. A la lista de los conocidos títulos GOTY, pronto podría unirse Far Cry 4, el cual ha publicado recientemente el portal Amazon recibiría su propia edición completa. De acuerdo a la supuesta filtración accidental del portal web, por el momento Far Cry 4 Complete Edition solamente se encuentra confirmada para PlayStation 4 y PC. Con un precio de 60 euros, el título incluye el juego principal así como el pase de temporada, el cual contiene muchos de los DLC que se han lanzado hasta el día de hoy. Por el momento, y pese a que existen aparentes pruebas de su veracidad, debemos tomar este anuncio como un rumor. Eso sí, cabe mencionar que, según comentan algunos usuarios, Amazon retiró rápidamente el producto de su catálogo, lo cual podría aumentar más la posibilidad de su existencia. Bandai Namco te pregunta, ¿cuál es tu personaje favorito de Soul Calibur? Y no, no es para el free to play. Soul Calibur, la exitosa serie de juegos de peleas con espadas y armas de Bandai Namco, podría estar a punto de recibir una nueva entrega. ¿El motivo? Recientemente sus desarrolladores han solicitado a los fans que voten por su personaje favorito de la franquicia, puesto que desean saber su opinión para así, probablemente, preparar algo enorme. Dentro de la encuesta publicada por la desarrolladora dentro de la página oficial del juego en Facebook, Bandai Namco comenta que la votación se encontrará disponible durante todo el mes de mayo. En ella, los usuarios solamente podrán votar en una sola ocasión por su peleador favorito, por lo que se les invita a todos los participantes a que mediten su elección previamente. Aunque en sí la compañía no da más explicaciones respecto a los motivos detrás de la dinámica, se expone de manera clara que no está por ningún motivo relacionado a Soul Calibur Lost Sword, el juego free-to-play de la serie para PlayStation 3. Más bien, lo que los creadores buscan con ello es saber las preferencias de los seguidores, mismas que contemplarían al momento de trabajar en su siguiente proyecto. ¿Será que veamos esta serie llegar a plataformas de nueva generación? Más teorías sin bases, ahora se está hablando de un posible nuevo Devil May Cry. Capcom podría ya encontrarse trabajando en una nueva entrega de Devil May Cry. Ante el inminente lanzamiento de la cuarta entrega en su edición especial para consolas de actual generación, el productor de la serie, Hideaki Itsuno, dejó entrever que la revelación del siguiente capítulo dentro de la franquicia dependerá del desempeño en ventas que tenga la próxima remasterización. En una entrevista reciente para una publicación china, el creativo expuso que su compañía contempla entre sus planes la expansión del universo del título Hack and Slash. No obstante, el hecho de que veamos pronto o no un nuevo juego dependerá de las ventas que tenga el próximo lanzamiento de Devil May 4 en PC, PlayStation 4 y Xbox One. Después de sus fallidos intentos con Kinect, Rare nos presentará su próximo proyecto en E3. La duda sobre cuál es el próximo proyecto de Rare podría disiparse en este E3. El estudio planea mostrar al público su siguiente gran juego durante este evento. Luego de que el pasado viernes el juego que apunta a convertirse en el sucesor espiritual de Banjo-Kazooie lograse juntar su meta de Kickstarter en menos de una hora, un fan cuestionó a Simon Woodruff, director creativo dentro de Rare, sobre su opinión así como el próximo título de su estudio. En palabras del desarrollador, este comentó que será durante la convención del mes de junio cuando el anticipado proyecto en el cual ha estado trabajando Greg Miles, una de las mentes detrás de la serie Donkey Kong Country y de otras exitosas sagas del estudio, se ha presentado al público. Tras esto, y dado el historial de los últimos juegos con los cuales ha contado la desarrolladora en consolas Xbox, Woodruff indicó que este no será un título para Kinect y que, de hecho, ha sido uno de los proyectos más divertidos que han hecho durante toda su carrera. Las opciones más recurrentes apuntan a entregas de series como Battletoads, Banjo-Kazooie, Conker o hasta Viva Piñata. No obstante, también existe la posibilidad de que nos sorprendan a todos con una propiedad intelectual totalmente nueva. Dicen que Call of Duty Black Ops 3 podría llegar a Wii U. Por todos es sabido la situación actual de Wii U respecto a Third Party. Pese a ello, quizá un título AAA importante de parte de Activision podría llegar pronto a la consola de Nintendo. Hablamos de Call of Duty Black Ops 3. O bueno, al menos así lo ha dejado ver la compañía por medio de Twitter. Hace algunos días se dio a conocer que el sitio oficial de Call of Duty fue actualizado con el soporte para conectar cuentas de Nintendo dentro del portal. Dado que en la actualidad ninguno de los juegos más recientes de la franquicia se encuentra disponible en la plataforma de la gran N, y hasta ahora se sabe que Black Ops 3 no llegará a la misma, un fan decidió preguntarle a Activision si existía la posibilidad de que el próximo lanzamiento pudiese arribar a esta plataforma. En respuesta, Activision no confirmó ni negó el hecho. No obstante, dejó ver que posiblemente en el futuro podríamos tener más respuestas respecto a este reciente acto, que ha desconcertado a varios, así como de más información referente al trabajo de la compañía con Wii U. ¿Será que por fin y luego de un par de años los fans de Nintendo podrán disfrutar de la entrega más reciente de Call of Duty en Wii U? Hasta aquí los rumores, bueno, noticias. May the 4th be with you y esto fue a todos.